bueno, me gustaba desde niña y hasta la licenciatura, pues todo lo que tenía que ver con plantas, con animales. Me gustaba ir de práctica de campo, pero no me gustaba ensuciarme mucho. Entonces, ya después fui estudiando neurobiología. Eso fue lo que me encantó y dije, lo mío es encerrarme en un laboratorio. Al inicio estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí pues me fui haciendo de estudios para buscando laboratorios y para hacer mi tesis de licenciatura. Culminé, me gustó tanto y me seguí con el doctorado, también en neurobiología. Terminé el doctorado en ciencias biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y posteriormente dije, lo mío sigue siendo neurociencias, pero ahora una cuestión muy particular, pues dedicarnos al estudio en médula espinal, y me fui a Trieste, Italia, a estudiar el postdoc por 3 años en neurobiología. Mi tema de investigación, mi proyecto actual, como ya les mencioné, desde el postdoctorado me interesaba estudiar médula espinal. ¿Particularmente qué? Pues cuando hay un daño en la médula espinal, por ejemplo, como cuando sufrimos algún accidente, alguna caída y hay un daño, una laceración, por ejemplo, en ese tejido nervioso y que nos pudiera impedir caminar. Entonces, ¿cómo son esos procesos de comunicación entre neuronas y qué nos pudiera ayudar a regenerar el tejido y recuperar la locomoción? Particularmente eso, de forma global, general, eso es lo que me interesa, pero actualmente también asociarlo con otro tipo de enfermedades de extrema relevancia en México, como es la diabetes. Entonces, actualmente estoy evaluando cómo la diabetes, que es un importante problema de salud pública en México, por ejemplo, pudiera exacerbar un daño que ocurre en el tejido nervioso. ¿Qué metodologías empleamos? Bueno, los modelos de estudio son específicamente en animales, en ratas. Para ello tengo una colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde en la UNAM, donde hacemos el modelo de daño en la lesión. Las técnicas se llaman por inmunohistoquímica, es decir, se detecta una proteína por medio de anticuerpos muy particular, específica, que esté involucrada en el daño de médula espinal y que se relacione con diabetes. Técnicas de biología molecular y técnicas histológicas para ver cómo va evolucionando ese daño y cómo se pudiera detener o revertir. ¿Qué pertinencia pudiera tener el estudiar el sistema nervioso? Pues tan solo el conocer y entender cómo funcionamos, cómo nos movemos y cuáles serían las posibles limitantes para que funcione adecuadamente nuestro sistema nervioso. Nosotros, la capacidad que tenemos de caminar, de hablar y nuestra personalidad, de sentir, de amar, es gracias a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro y a la comunicación también que existe con la médula espinal. Entonces, es de suma importancia, considero yo, saber cómo funciona el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, estamos hablando de, es sinónima de un universo. We'll be right back.